mucha gente lloran estando acá, pensando en los momentos cuando estaban allá, porque dicen que es su segunda patria. El alma rusa sigue en Cuba, porque además de lo que aprendimos de aquellos años de la infancia, el comportamiento nuestro sigue siendo el mismo comportamiento del ruso. Nosotros nos deleitamos viendo una película rusa en ruso, sin traducción.